like and subscribe. ¿Juicios para mañana en magistratura? 3 despidos injustificados sin avenencia y 2 avenencias favorables, don José. ¿Juicios para mañana en magistratura? ¿Juicios para mañana en magistratura? Sí, la empresa paga faltas de comisiones sin ninguna esperanza y 2 avenencias desfavorables. Los justificantes bancarios de sus últimas minutas laborales, don José, ningún impagado. Pero bueno, otro bocadillo más. Es que no puedo comer sin dejar de trabajar. ¿Ahora? 7 días. 7 días para pintarme ese trozo de pared. ¿Usted cree que es posible? Hombre, tampoco es tanto. 2 talones sin fondos y 1 letra protestada de sus últimas minutas, don Andrés. Son de las 2 empresas que han declarado suspensión. Veo que se encuentra ya mucho mejor. Sí, señor. Mucho mejor, gracias. Aquí tengo las declaraciones de los 3 trabajadores que desean realizar una excursión a los países escandinavos y que necesitan una indemnización y poder acogerse al seguro de desempleo. No creo que haya problemas. Déjame a mí. ¿Qué te pasa? ¿Cómo está Marcelo? No os preocupéis, estamos bien. Oye, ¿quieres que subamos? De ninguna manera. Oiga, Lili. ¿Qué estará pasando? Pues Celestino. ¿Celestino? ¡Claro! ¡Ah, ya! Hasta luego, chao. Hola, ¿a dónde vas tan elegante? Esta noche no podremos ir con vosotros. Hasta mañana. Oh. Hola, Celestino. Queremos saber qué pasa. Liliana aquí nos ha dicho que hablásemos con usted, así que suelte el gato, Renato. Estamos impacientes. Dispuestas a todo. Se trata de la fórmula de que les hablé. Ah. ¿En qué consiste? En que cura la pereza erótica. Oh. Me tienes mosqueadísimo. No sé qué estaréis tramando tú y tus amiguitas. Oiga, su paga. Ahora prepáreme la mezcla más explosiva de todas. Y póngame dosis doble. Verá, este es el líquido base, pero se puede utilizar el remedio en gotas, más fuerte en píldoras. Por cierto, las píldoras, ¿dónde las he metido yo las píldoras? Ah, sí, aquí están. De las 2 formas es estupendo. Oh, y el super explosivo en polvos. Polvos infalibles, polvos fulminantes. Creo que he acertado. Estoy impaciente. En su punto. Hola, Bárbara, ¿qué te cuentas? Nada de particular. ¿Qué me das, no? Tómatelo de golpe. ¿Seguro que no es una broma? Tiene un efecto fulminante. Vas a ver. Vamos a probar. Te vas a quedar sorprendido de ti mismo. Pero te lo tienes que tomar todo seguido. Apúratelo. Oye, está bueno. Apúratelo, hombre, no te va a pasar nada malo. Déjelo todo. Prepárate, Berta. Ni tú mismo te lo esperas. No te preocupes, estoy preparada hace mucho tiempo.
Ya te hace efecto, pero ¿qué te pasa? ¿Qué? We'll be right back.
like and subscribe.